Olá, eu sou Emanuele Pereira, este é um vídeo que hago acá para YouTube, que gravo acá para YouTube. E vou dizer que passou, me pareció el capítulo de La Casa de Papel del número 11. Yo he mirado, se empiezan las sospechas de Raquel y Ángel uno contra el otro. Entonces, ya voy a empezar por el fin. La pistola apuntada para el profesor debajo de la mesa me ha gustado mucho, pero yo no me voy a crear esperanzas porque sé que no va a pasar nada, porque solo es la primera temporada, parte. Entonces, yo sé que el profesor se va a salir muy bien de la situación. Por otra parte, ellos por primera vez, o no sé si va a suceder más, pero cantan la canción Bella Ciao. Perdóname por el italiano. Bella Ciao. Que es una canción muy famosa. Yo creo que ya era famosa, pero conocida, pero con La Casa de Papel. Yo he mirado cuando he buscado por la canción de apertura. Se caigo está Bella Ciao, Bella Ciao. Entonces me gustó mucho de la escena de ellos cantando. Aníbal habla con la policía. Es muy chistoso el fin de la charla con Raquel, porque ya todo está planeado. Entonces solo la forma que la policía se comunicó con él fue distinta. Yo creo que no me acuerdo que él ha hablado sobre el video de sus papás para él. Entonces tal vez sea una parte de fan de profesor, una hora donde ellos hablar con la policía, yo no sé, para intentar tener más informaciones. En fin, el río se queda tentado por la propuesta de la Raquel, de los policías. A pesar de decir lo que él dice, que yo no voy a reproducir acá porque es una palabra sucia. Mi mayor curiosidad es cómo el profesor va a salir adelante la situación de la pistola. Y Raquel, yo sé que él se va a llevar, yo tengo la certeza. Así, ¿sabe cuando tiene una certeza? De que algo va a suceder de tal modo. Entonces esa es mi certeza para el próximo capítulo, que Raquel no va a llamar a la policía con los documentos, orden judicial, yo no sé cómo es, pero tengo la certeza que el profesor se va a llevar a Raquel, porque cuál sería entonces la intención del profesor conocer a Raquel y se quedar cercano de ella. Y también yo creo que va a hacer alguna jugada con ella. Y también tengo una otra posibilidad que yo he pensado, de Raquel ser una persona duplo, yo no sé cómo es, trabaja en policía, una traidora, yo no sé, una persona que traiciona, que va a traicionar a la policía, la institución, está tal vez aliada, pero yo también todavía no creo, porque Río en su narración, siempre cuando se empiezan los capítulos, ella habla de Raquel como si no estuviera de lado de ellos, a no ser una cosa que pasa, puede pasar, pero es una posibilidad que yo he pensado. Entonces, usted que ya ha mirado la serie y todo, debe estar entendiendo risa de mí. Yo no sé, está poniendo una risa porque no debe ser nada de eso, pero estoy acá intentando y me voy a intentar descubrir sobre Berlín. Hablando con la profesora sobre virginidad y todo eso de las chicas, son insoportables. Arturo con su plan de huirse con los demás, con los vigías, con los policías y todo, también es muy interesante. Y por eso ahora ya entiendo la importancia de él y el romancecito que se
com Denver e Mônica. Eu sabia. Estuve falando isso em capítulo que quase morreu, Mônica, de que Denver e ella se gustavam. Isto está muito em cara, então não fui hecha de tola. Eu he acertado por el menos da parte da possibilidade de ellos. Essa galera de adelante, sua relação, creio que seja muito pequena, mas estão lá, já hicieron lo que hicieron, então. La contraseña, agora sim, la contraseña para eu saber se alguém chegou até o final do vídeo é: dudas de papel. Dudas de papel, porque os policías empiezan a dudarse de ellos, en contra ellos mismos, y el profesor está haciendo el juego de marionetes. Yo no sé qué es eso. Duda de papel. Hasta el próximo viernes. Adiós.